acercando al rincón de Eric Calcaño. Qué linda descripción hizo de la ciudad de Buenos Aires, Eric, hoy, ¿eh? No sabía dónde iba a desembocar, pero hermosa. No, vio, a veces los viajes más lejanos están cerca, y aquellos viajes lejanos que uno hace en realidad no descubre nada, como esas personas que se ponen de espalda frente a la Gioconda para sacarse una selfie. Pobre Leonardo. Así que acá me tomé el bondi, que vine acá al departamento que está alquilando Thomas Hobbes, así que ahí toco el portero, subo, me abre Hobbes, se nota que es un señor que ya tiene sus años, no solo porque nació un 5 de abril de 1588 en Malmesbury, en Inglaterra, y murió en Derbyshire el 4 de diciembre del 79, pero como me dice Thomas Hobbes mientras me abro la puerta, uno tiene la edad de sus deseos, y que siendo peronista todos tenemos 20 años. ¿Ya se hizo peronista? ¿Y qué quiere? Me dice, si me... Estaba realmente pasmado porque no hay un mejor sitio, no sé, señor, mejor sitio. Yo no conocía a García Blaya hasta que viene al laberinto, dice Hobbes, pero está muy bien, además están las tapas de los tangos, están las letras, los estilos, hay una parte de Gardel que está muy buena. Yo creo que todo tango.com es un lugar indispensable. Y bueno, sí, vine a aprender tango, también me había recomendado mi amigo Robert Duval, ya que hablamos de cine, y bueno, vine, me agarró la cuarentena y dije, bueno, quizás es el destino y hay que cruzar esos puentes. Así que vine acá, y ahí veo en la computadora que efectivamente está abierto el sitio de todotango.com. Y dígame, don Hobbes, ¿cómo ve usted la situación? Bueno, yo sé que acá le dio la dirección a mi amigo Philip Strong, porque lo que decía Philip Strong es que frente al miedo de explicación y acción que se da durante las pandemias, se corre el riesgo de ir a un momento jovesiano, lo cual sinceramente no me gustó mucho, porque era como si fuera algo malo, y a veces sí, un momento jovesiano no es bueno. A ver, ¿cómo es eso? Mire, yo viví en una época de guerra civil en Inglaterra, los partidarios del Parlamento contra los partidarios del Rey, los partidarios del Parlamento primero iban a ser dirigidos por nobles, hasta que Thomas Cromwell, que era el conductor político del momento, se hizo cargo del ejército del Parlamento con los cabezas redondas, un nuevo tipo de soldado, de caballería, digamos, como San Martín hizo con los granaderos a caballo, y le terminó ganando a Carlos I y además le cortó la cabeza. Cosa como para que quede claro quién manda acá, y bueno. Y bueno, yo miré, me fui, porque no estaba ni de un lado ni de otro, así que era una posición incómoda. Entonces me fui a Francia y ahí escribí tres libros, me dice, uno de los cuales es el más de Cives, que es uno de ellos, el Leviatán y el Behemoth, pero el más conocido de todos es el Leviatán. Ah, ¿y qué dice el Leviatán? Bueno, el Leviatán lo que dice es que, en realidad, la guerra de todos contra todos es la condición natural de la humanidad. ¡Qué perspectiva negativa! Por suerte viene a bailar tango, a ver si se levanta un poco el ánimo. No, lo que pasa es lo siguiente. Mire, la vida del hombre está dominada por el amor propio, la vanidad, la gloria, la vana gloria, ¿no? El deseo de prevalecer sobre el vecino, de hacer reconocer la propia superioridad, que los negros no vean a nene en Mar del Plata, que hay gente que quiere quemar barbijos, bueno. Cuando hay paz civil, cuando el soberano legítimo es reconocido y obedecido, las personas que cometen crímenes de orgullo no reciben más que heridas de orgullo, lo cual es incómodo, pero uno puede acostumbrarse, no hay ningún ataque físico. Pero este aquí que cuando el soberano es débil o puesto en duda, cuando la guerra civil se instala, los orgullos y amores propios que existen, el interés egoísta, dirían los utilitaristas que vinieron siglos después que estuve yo, lo que antes estaba contenido por el miedo a la fuerza pública, se vuelve un instinto destructivo y asesino, que permite atacar los bienes y la vida de los adversarios. El hombre es el lobo del hombre. Es la guerra de todos contra todos, o como yo digo en latín, para quedar bien, bellum omni omnias, la guerra de todos contra todos. Y donde no hay un poder común, no hay ley, entonces todo vale. Pero eso es terrible lo que me está diciendo, claro, porque hay muchos que van a decir después que los salvajes vivían felices y que después la sociedad los hizo malos, onda Rousseau, con el que intercambiamos, estamos en el mismo grupo de WhatsApp, los contractualistas, pero en realidad lo que yo le digo, tiene algunas cosas, tiene razón Rousseau, pero lo que yo le digo al Yaya Rousseau es que no hay un mito del buen salvaje,
No hay, una especie de edad dorada de la humanidad. Todo esto es una construcción. Incluso el propio Leviatán que yo propongo es una construcción. ¿Qué es el Leviatán? ¿Es un tango? Podría ser un tango, mire, podría ser una, así una milonga por lo menos. ¿Cómo es? ¿Cómo se crea el tango? ¿Cómo García Blaya nos trae piezas y estilos tan magníficos? Porque hay una orquesta. Esa orquesta se compone de diferentes personas. También nos trae jazz y vemos lo que son también las big bands de cierta época. Pero sin embargo, como hay una dirección, cada músico renuncia a tocar lo que él quiere tocar para tocar algo que une al conjunto bajo la batuta de un director y, por supuesto, cómo olvidar al genial Arienzo. Y en la sociedad, la ficción que yo propongo es la misma. El ser humano le dice al otro ser humano, yo voy a deponer mi actitud de matarme y quedarme con tus bienes, porque vos vas a intentar hacer lo mismo. Así que yo te tengo que liquidar antes que vos me liquides. Y en esta ficción, lo que yo digo es que la persona le dice al otro, y a todos los demás, y todos los demás a todos los otros, en fin, todos contra todos, que vamos a renunciar a esa violencia, y que esa violencia la vamos a depositar en una especie de dios mortal o en un ser humano artificial que yo llamo el Leviatán. Y ese Leviatán puede ser monárquico, puede ser aristocrático, puede ser democrático, esas son cosas que se ven. Ahí Montesquieu me mandó un mensaje, porque también está escuchando El Laberinto. Pero entonces a nosotros, al dejar nuestra parte de infligir daño y ponerlo en un lugar, estamos creando la posibilidad de una obediencia, pero para que esa obediencia funcione, tiene que ser una obediencia libremente consentida, tiene que ser una obediencia legítima, no una obediencia debida, una obediencia legítima, me recalca así mucho, mientras se prepara un mate. Es decir, claro que es una ficción, las cosas no suceden así, pero lo que yo quiero expresar es que la pandemia, y es lo que dice Strong, crea un asalto a la cohesión social cuando las personas, o cuando hay un grupo de personas que no quieren ser cuidadas y cuyo comportamiento individual pone en riesgo la vida y los bienes de los demás, como esos paguatos que andan sin barbijo por la calle, o que no respetan la distancia social, o que creen que la libertad es eso. Nunca saben, no saben lo que fue la guerra civil inglesa. No saben las batallas de Master Moors, la batalla de Naseby, donde es capturado el rey Carlos. No hay cosa peor que la guerra civil, no hay cosa peor que la guerra de todos contra todos. Por eso mismo, el Leviatán, cuando nosotros abandonamos nuestra parte de violencia en la creación de una violencia centralizada, legal, legítima, lo que estamos haciendo, como diría Max Weber, que está en otro grupo con el que también estoy, los sociólogos copados se llama, llama el monopolio de la violencia legítima. Si no hay un monopolio de la violencia legítima, es decir, libremente consentida, caemos en la guerra de todos contra todos, y eso es lo que nos puede traer la pandemia, como bien dice Strong. Si la cuestión del miedo es por un complot, si en realidad la explicación es que los gobiernos quieren hacer un gobierno mundial, o quieren imponer determinadas cosas, o quieren aprovechar la pandemia para convertirnos en Venezuela, y ahí Fox me dice, yo sinceramente me convertiré en la provincia de La Pampa, que bastante bien a gobernar está, sí, le digo yo. Ese es el problema. Nosotros dejamos ir esas pulsiones y ese asalto a la cohesión social. Fíjese que además son los sectores más pudientes los que lo hacen. Y eso es un problema y lo sabíamos bien ahí en Inglaterra. Ahora discúlpeme que tengo que mandar una monografía porque estoy acá en otro grupo que son los viejitos milongueros y tengo que agarrar cosas de todo tango para mandárselos. Muchas gracias, don Tomás. Bueno, será para otra vez y ya no dudo que pronto, cuando pase la pandemia, volverá a sacarle diluta al piso ahí, por ejemplo, en la catedral. Muchas gracias.